prometo que viviría con esta temperatura en verano porque es flipante. Hemos subido al Monte del Castro, sin duda es uno de los lugares que más me habéis recomendado a través de Instagram. ¿Qué haces? ¡Hola! De repente nos ha comido la niebla, literalmente. Le he dicho a Centeno y a Alex, vamos porque hay unas vistas muy bonitas. Yo sí que había subido de forma express cuando estaba trabajando en Vigo haciendo el Vialia. Subía nada, lo que me daba tiempo antes de entrar a trabajar, y nunca la había visto con niebla. Siempre había subido estando despejado y hay unas vistas increíbles, y hoy pues nada, vistas poco porque ya os digo que nos ha comido la nube. Son las 9 menos 10, vamos a bajar a desayunar. Los voy a llevar a un sitio que se llama Yemayá, que está justamente enfrente del Vialia y en el que yo desayunaba un montón de días, y me flipan las tostadas, las de huevo especialmente. Y luego creo que vamos a ir a la playa, no estoy muy segura. Ayer estuvimos haciendo senderismo en Raxoi, nunca me acuerdo, en el río, cerca del río Valga. La ruta es Fervenzas de Raxoi, por si lo queréis echar un vistazo. La verdad es que disfrutamos muchísimo. Es una ruta circular de creo que unos 2 kilómetros. La hicimos en 1 hora y tranquilitos, parándonos en cada cascada, tomando fotos, haciendo vídeos. Lo cierto es que nos hizo muchísimo calor, la verdad, nos está haciendo bastante calor, quitando hoy que hemos salido del apartamento y nos hemos tenido que dar la vuelta para coger el cortavientos, nos está haciendo mucho calor. El plan es ese, creo que vamos a ir a Samil, luego comeremos en Vialia, en un centro, o sea, en un restaurante que se llama Centeno y que desde que lo abrieron, el centro comercial, tengo muchas ganas de visitar, y aprovecharemos la tarde para que los chicos vean el centro, dar una vuelta, hacer algunas compras, y por la noche vamos a ir a cenar a un sitio muy chulo con una puesta de sol, porque es lo más bonito de aquí, yo creo, los amaneceres cuando tienes ocasión de verlos y las puestas de sol. Que ahora empieza Centeno con el segundo asalto. ¿Te has quedado con hambre, Centeno? De momento sí, ahora ya veo. Madre mía, platazo de porridge de avena que se va a marcar el señor después de 2 tostadas con huevo y jamón, Centeno. Y un zumito de naranja. ¿Cómo se cuida? Salud. ¿Estás bien, cariño? Comí ¿No estás lleno? Como un poquito. ¿En serio? Atención, que se ha comido 2 tostadas el amigo, ¿eh? Madre mía. Pues también vas a hacerte un traje, como dice tu abuela. Estaba tratando de colocaros en algún sitio para compartiros el conjuntito este que os enseñé de Lectis en el blog anterior. Fijaos, me lo he puesto con el bikini debajo, que es negro y transparenta bastante. Es verdad que en casa me lo he probado con ropa así color nude y perfecto, pero ojito que el negro canta por soleares. Nos vamos a la playa. Trátate bien, hijo, que lo has probado todo. Que empape, que empape. Del norte de Toledo. ¡Está fría! ¡No! Me da a mí que yo los veo desde aquí. Decía Centeno que la de Cádiz, la del Atlántico, estaba fría, ¿sabes? ¡Me parto!
Voy a dejar el móvil y me voy a dar un paseo, pobrecita. Segunda parte, madre mía, Alejandra. ¿No te lo ibas a comer con la mano? No. Me pasa un cuchillo especial. El cuchillo especial. Estoy que reviento ya, Centeno. Está pudiendo conmigo, ¿eh? Fijaos qué espesura. Es que debajo lleva cebolla caramelizada y pimiento asado, o sea, brutal. Mira. ¿Puedes por qué? ¿Con la mano? ¿No tengo la mano? No. Espera, enséñalo. Descripción gráfica de lo de hoy. Ahora es cuando yo me reclino aquí en el sofá y me muero. Centeno. Ahora te voy a hacer un tour para bajar todo esto. Madre mía, florecillas, hemos comido demasiado. Uf, estoy comiendo demasiado. Rodando voy a volver. Mirad, cada SEO es temático. Este es así como rollo barco. Mira este, ayer vimos el de la movida. Centeno. Centeno, me estás metiendo la cabeza todo el rato. Hombres, para allá. Hasta luego. Cualquiera que me vea aquí grabando en el baño, florecilla, si hay gente, aborto misión, ¿eh? Mirad qué chulo. Le voy a coger esta también, porque así con los mandos de... ¿Esto qué es? ¿Un mando de qué, Ale? ¿De una Play? ¿O es un mando de la Play? Estoy poco puesta yo. Pero bueno, que tenéis también así rollo PlayStation, Xbox, Minecraft. Están chulas, por 5 euros. Hay un montón, y de Marvel, y están guays. Esto te mola, ¿eh? ¿Viene algún tren o no, hijo? ¿Sabes quién montó esa estructura? Tú. Encima de las vías. Tú. En Centeno. ¿Con los trenes por debajo? Bueno, no pasaban los trenes cuando montamos. Montamos por la noche. Dos años de mi vida haciendo esto, florecillas. Ahora. Nos ha quedado una pasada de centro comercial. No es por nada. Insisto. Hemos hecho un super centro comercial. Bueno, ahora que estamos de vuelta, he aprovechado para hacerme un descafeinado, todo un plus, florecillas, que el apartamento tenga cafetera. Para mí es un valor añadido a tener en cuenta, sin lugar a dudas. Voy a aprovechar este tiempito para haceros una... ¿Qué tengo aquí? Para haceros una reflexión, y tiene que ver con el pensamiento del todo o nada, y que yo misma he sido esclava durante muchísimos años. Precisamente hablaba de esto el otro día con una chica a través de Instagram,
quien me decía que le daba pánico, literal, irse de vacaciones en verano porque sentía que iba a tirar por la borda todo el trabajo que había conseguido por fin mantener durante meses en cuanto a deporte y alimentación, ¿no? Yo obviamente traté de hacerla ver que por una semana, 5 días, 10 días, qué sé yo, de nuestra vida en la que nos salimos un poco de nuestra rutina y tal vez comemos más de lo normal o cosas no tan sanas, esto no tiene un efecto real en lo que hacemos el resto del año. Pero ella me hablaba de que además cuando salía fuera de vacaciones desconectaba, disfrutaba de, pues, de socializar, ¿no? de ir a restaurantes, de hacer otro tipo de vida, por así decir, que luego cuando volvía, regresaba a casa, le costaba horrores retomar su rutina, tanto desde el punto de vista del entrenamiento como del de su alimentación. Me decían, ¿no?, que podían pasar incluso semanas hasta que conseguía retomar sus buenos hábitos, pero ¿sabéis qué? Creo que en realidad lo que ella define como buenos hábitos no lo son, no están siendo unos buenos hábitos para ella. Porque si se tiene que obligar, si tiene que tirar de disciplina para afrontar su día a día, eso en realidad no es algo saludable. A nivel físico puede que vale, pero a nivel emocional y a nivel psicológico desde luego que no. El que ella tenga que tirar de esfuerzo, de disciplina, de fuerza de voluntad para llevar a cabo esa rutina que alguien o que ella misma se ha impuesto, refleja que no es feliz con su estilo de vida y que le gustaría hacer las cosas de otra manera, ¿no? Por eso reitero tantas veces la importancia de que sea cual sea el deporte que quieras practicar o sea cual sea la alimentación que quieras llevar en tu día a día, tiene que ser sostenible a largo plazo, porque al final cuando tú tienes que tirar de disciplina y de fuerza de voluntad todos los días, puedes tirar de disciplina un día que estés más perezosa de la cuenta, pero tirar de disciplina todos los días es imposible. La fuerza de voluntad es algo limitado en el tiempo y por eso tenemos que grabarnos a fuego la palabra adherencia. Yo sé que está muy manida, José se parte cada vez que escucha adherencia, adherencia y contexto. Pero es que es así, o sea, el estilo de alimentación y el deporte, insisto, que decidamos implementar como parte de nuestra vida, integrarlo como parte de nuestra vida, nos tiene que gustar, nos tiene que adherir. Y para ello también es muy importante, otra palabra que os tenéis que grabar a fuego, la flexibilidad. Por supuesto que la base de nuestra alimentación tienen que ser alimentos reales, alimentos densos en nutrientes, que nos aporten carbohidratos complejos, fibra, proteína suficiente, grasas de calidad. Pero ¿acaso pensáis que en el contexto de una persona activa, de una persona deportista, tiene algún impacto a largo plazo unas vacaciones en las que coma más de la cuenta o cosas que tal vez no entran dentro de lo que entendemos como alimentación saludable? ¿Acaso creéis que tiene algún impacto que esta persona se coma 2-3 helados a la semana si el resto de su alimentación es, como digo, saludable, densa en nutrientes y encima es una persona activa que gasta bastantes calorías a lo largo de la semana? Os voy a poner el ejemplo de Marina, que sin ir más lejos, hace unos días se compró unos mochi de estos de Mercadona de coco y se los cuadra dentro de sus macros y dentro de sus calorías, pues cuando tiene antojo de mochis. ¿Qué representa esto? ¿Un 5 o un 10% de su ingesta calórica diaria? ¿De verdad creéis que cuando el resto de su alimentación es como es, una alimentación completa, nutritiva, variada, adaptada a su objetivo y a su contexto, este 5-10% tiene alguna relevancia? Pues no solo no tiene ningún impacto negativo, sino que gracias a esa flexibilidad en su día a día hemos conseguido decirle adiós a la ansiedad por la comida, algo que es súper importante. Y así, si le apetece un martes un mochi, pues se lo come. Que le apetece hacerse una pizza un jueves, pues se la hace. Que tiene una comida con la familia o con las amigas, pues no tiene la necesidad de pedirse unos nachos, unas croquetas, una pizza y un helado, aunque no tenga más hambre, porque como es el día en el que ella sale y se ha permitido lo de comer algo más, pues ya de perdidos al río, porque no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que yo pueda volver a comer esto, no sé si me explico.
estos pequeños caprichos que ella se cuadra cuando se le antojan, siendo totalmente flexible, no tienen mayor relevancia en su proceso de pérdida de grasa cuando nos enfocamos en el largo plazo. Sin embargo, ¿qué efecto tienen a nivel emocional? Pensadlo. He vuelto, florecillas. Como os he dicho antes, vamos a cenar esta noche fuera, pero mañana no, y además teníamos que coger alguna cosilla para el desayuno, que lo vamos a hacer mañana también en casa. Hemos bajado a Eroski, que justo lo tenemos aquí abajo, en la calle de atrás, y os voy a enseñar lo que he comprado, que son 4 chuminadas, pero es que he encontrado una cosa que ya quisiera yo encontrarla en Madrid, no soy capaz, y os la quiero enseñar. Empecemos por estos 3 tomates que hemos cogido para las tostadas de mañana, junto con una bolita de mozzarella y 2 sobrecitos de jamón ibérico. Tengo aguacate en la nevera y tengo pan que compramos el primer día cuando llegamos en Mercadona, pero me hacían falta estas cosillas para poder montarnos las tostadas. Y para la cena de mañana he cogido un par de packs de estos, de hamburguesas de pavo, de Koren. He estado un tris de coger las que son solo pavo, pero he visto estas que llevan también espinacas. Y os voy a contar un secreto. Yo cuando salgo fuera de casa lo noto un montón porque no voy al baño. Entonces le he dicho a Centeno, necesito fibra, necesito verdura y necesito ir al baño. Así que digo, bueno, voy a meterle verde al asunto y he cogido estas a ver qué tal. No es lo mejor del mundo, pero es que normalmente cuando compréis en grandes superficies es difícil encontrar hamburguesas que sean 100% carne, ya sea de cerdo, vacuno, pavo, pollo. Mirad, como en el caso de los fiambres, que estén por encima del 85% y así tendréis un buen producto, pero ya os digo que en caso de grandes superficies es muy complicado encontrar una hamburguesa 100% carne. Para mi problema de ir al baño, espárragos son súper ricos en fibra y yo ya sabéis que los consumo muchísimo estando en casa, y ese es mi problema, que cuando salgo fuera me cuesta mucho encontrar en sitios fuentes de verdura más allá de la típica ensalada mixta con lechuga, iceberg, cebolla y tomate. Entonces así me pasa. Luego, unos vasitos de arroz basmati que no los suelo comprar en casa. Sabéis que me gusta cocer el arroz yo y refrigerarlo en la nevera para formar almidón resistente. Pero bueno, que para emergencias no me voy a poner aquí a cocer arroz y a refrigerarlo y demás. Y aquí está el motivo real de este mini unboxing, que era enseñaros esto. Lo voy a dejar aquí, que pesa un montón. Es leche, ¿vale? He cogido una caja de leche entera y una caja de leche desnatada para mis preentrenos. Y me diréis, florecilla, ¿qué tiene de especial esta leche que te la llevas desde Galicia hasta tu casa? Pues para empezar, que es leche de vaca gallega, para seguir, que es leche de vaca de pastoreo, y es leche con beta-caseína A2. De las caseínas ya os he hablado en alguna ocasión en el canal, pero os refresco la memoria. Es una proteína, es un tipo de proteína presente en la leche. En la leche tenemos la proteína de suero y la caseína, ¿vale? La proteína de suero es con la que se obtiene la proteína en polvo de los suplementos, y las caseínas es otro tipo de proteína que a nivel molecular es mucho más grande, ¿vale? Tenemos la tipo A1, que es la que está presente en las leches de oveja, de cabra, de búfala, que es similar a la de la leche materna, y tenemos la caseína al revés. La A2 es la similar a la leche materna. Tenemos la caseína A1, que está presente generalmente en la leche de vaca, ¿vale? Y que es una proteína más grande que a muchas personas les cuesta trabajo digerir, ¿vale? Si no tenéis problemas para digerir la leche y os sienta bien, pues esto no tiene mayor relevancia. Pero si es vuestro caso y la leche de vaca notáis que os sienta regulera, probad o bien con la leche de cabra o la leche de oveja, o con este tipo de leche que desafortunadamente yo no soy capaz de encontrar en Madrid y sí aquí en Galicia.
Así que bueno, por darme el gusto. A mí me sienta bien la leche, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema, pero la he visto, me ha llamado la atención. Digo, ay, qué guay, ojalá hubiera estas cosas en Madrid. O si sabéis dónde encontrarlo, me lo decís y lo compartiré en el próximo blog, porque sí que es verdad que hay mucha gente que no puede disfrutar de la leche porque le cae pesada y es por este motivo, ¿no? Puede ser por este motivo, puede haber otros. Así que nada más, cierro aquí, me voy a arreglar porque no tardando nos vamos a ir a cenar.